Continuem parlant de propostes polítiques en foment del llibre i la lectura i ha arribat el torn de parlar en Carmena Moraga. Carmena Moraga és candidata a diputada a les Corts Valencianes per la circunscripció de València per el Partit Socialista del País Valencià, PSOE. Carmen, benvinguda. Moltes gràcies. Quines propostes, quines polítiques de foment del llibre i la cultura proposa el Partit Socialista? Bueno, nosotros, más que una propuesta de fomento de la lectura, nuestra línea argumental fundamental es el apoyo y el respeto a los profesionales, a los libreros, a los editores, a los creadores y a los lectores. Y desde ese punto de partida, perdón, pues lo que vamos a hacer es apoyar a las librerías, apoyar a las bibliotecas, dotarlas de presupuesto y de fondos, apoyar a los creadores, apoyándolos en el sentido de haciéndolos visibles en el territorio, en la Comunidad Valenciana, a nivel nacional, a nivel internacional. Vamos a reabrir Radio Televisión Valenciana con lo que todo eso implica. Vamos a hacer que los medios públicos apoyen la lectura en valenciano y valenciana. Vamos a hacer que los medios de comunicación en general, vamos a desarrollar campañas de fomento de la lectura, y en definitiva todo esto que te estoy diciendo no es nada más que vamos a asumir el plan de fomento de la lectura que presentó recientemente la Fundación FUI. ¿Qué valoración hace el Partido Socialista del País Valenciano de ese plan de fomento del libro y la lectura? Bueno, pues que nosotros podíamos hacer un plan, pero no sería mejor que ese, ¿no? Porque está claro que vosotros sois los que mejor conocéis el sector, las carencias, lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho bien, lo que se hace en el entorno. Entonces, pues la valoración es de agradecimiento total y absoluto, eso para empezar, y luego de necesidad, ¿no? Y lo asumimos como propio porque asumimos que lo vamos a hacer juntos, ¿no? En la reunión que mantuvimos recientemente, pues nos comprometimos a hacerlo con vosotros, a ponerlo en marcha con vosotros, a desarrollarlo juntos, y este compromiso es un compromiso firme, porque bueno, ¿de qué vale que se comprometa, por ejemplo, el Partido Popular a ponerlo en marcha cuando no lo ha puesto en marcha, cuando hace poco menos de 2 años en el ayuntamiento, el PSPB-PSOE del ayuntamiento presentó una moción con un plan de lectura similar a este y lo tiró por tierra, ¿no? Entonces, no, nuestro compromiso es firme y nuestra valoración es, ya te digo, de agradecimiento y de necesidad. Muchas gracias por la parte que me toca. Nada, hombre. ¿Qué siente Carmena Moraga y qué sienten en cuanto a portavoz de los socialistas valencianos cuando escucha que el 45% de la población de este país es iletrada y está orgullosa de serlo? Bueno, primero lo siento como persona que va por el mundo y luego como escritora y en última instancia pues como representante en este momento del Partido Socialista, ¿no? Lo que siento es pena, porque las personas que no leen no saben lo que se pierden, pero también es verdad que los gobiernos que padecemos no fomentan la cultura ni fomentan la lectura, porque lo que no fomentan es el pensamiento crítico, ¿no? Y no fomentan la riqueza tampoco, porque un ciudadano que lee no es una isla en el mar, un ciudadano que lee es un ciudadano que va al cine, que va a teatros, que va a museos, que va a conciertos, es un ciudadano que por el mismo hecho de leer establece una sinergia con la cultura, ¿no? Y bueno, creo que faltan planes de fomento de la lectura, y falta una sensibilidad de poner la lectura en el lugar que corresponde, como bien de la cultura como bien de primera necesidad, ¿no? Estás hablando de la cultura como bien de primera necesidad, pero ese es un concepto. ¿Cómo entiende además la cultura en cuestiones concretas el Partido Socialista? Yo creo que decir como... Has dicho primera necesidad, pero cosas concretas. Un bien de primera necesidad, pues yo qué sé, al mismo nivel que la educación, al mismo nivel que la sanidad, al mismo nivel que la vivienda. O sea, la cultura, como te digo, pues desarrolla el pensamiento crítico, desarrolla las libertades, desarrolla la igualdad, ¿no? En planos concretos, pero te refieres del programa. Nosotros vamos a aliarnos con los creadores, vamos a aliarnos con los protagonistas de la cultura, para que la cultura, en este caso de la Comunidad Valenciana, sea la punta de lanza de la recuperación económica.
porque no solo es una recuperación, la crisis es económica y es moral, y en el caso de la cultura está todo junto, porque un pueblo más culto es un pueblo que tiene una fuerza moral más grande, pero es que la industria cultural genera riqueza a su alrededor, una exposición genera empleo, no solo porque haya un artista que ha hecho unos cuadros determinados o unas obras determinadas y las expone, sino que esa exposición hay que montarla, luego ya está el montador, el transportista, el del bar que está al lado. Has hablado de bien de primera necesidad, pero los socialistas valencianos, los socialistas en general, el Partido Socialista, ¿qué hará con el IVA? Bueno, eso tiene dos respuestas, ¿no? para nosotros, yo creo que en nuestro ADN tenemos que la cultura no es un lujo y por lo tanto no puede estar grabado con un IVA que la sitúa en la categoría de lujo, ¿no? En el gobierno autonómico tenemos poca capacidad de reacción, poca capacidad de maniobra para eso. Podríamos establecer mecanismos compensatorios, pero nosotros no podemos modificar el IVA, podemos establecer mecanismos de compensación, pero para eso tenemos que estar financiados al mismo nivel que otras autonomías. O sea, nosotros no tenemos la financiación que tienen otras autonomías. Nosotros, por ejemplo, nos comparamos siempre con Extremadura. No es que Extremadura ha establecido mecanismos de compensación para el IVA cultural, pero es que Extremadura recibe cientos de miles de euros más que nosotros como comunidad y por habitante también. Entonces, hasta que no se cambie la ley de financiación, que se va a cambiar, se tiene que cambiar. Hasta que no se tenía que haberse cambiado ya, pero Montoro se negó a cambiarla, seguramente porque a lo mejor estaba haciendo, yo qué sé, estaba tendiendo puentes para que los defraudadores fiscales pues pudieran seguir defraudando y no quiso remover aquello, ¿no? Entonces, cuando la ley de financiación autonómica se modifique, podremos hacer todo lo que queremos hacer para compensar el IVA cultural, que desde luego, ya te digo, no es un insulto para creadores y para consumidores que esté situado en la categoría de lujo. Pues quedémonos con esa idea y quedémonos con la idea de cultura, bien de interés cultural, bien de cultural de primera necesidad. De primera necesidad. Carmen Amaraga, un placer haber hablado contigo, candidata a diputada a les Corts Valencianes por la circunscripción de Valencia por el PSPP-PSOE. Ha sido un placer de haber traído esas propuestas concretas de los socialistas valencianos. Muchas gracias, será un placer llevarlas a cabo. Bueno.